En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la próxima crisis, aparte de ser la del agua, también será de electricidad. Apagón total en Springfield. Expertos como Elon Musk han hablado de la escasez de electricidad debido al creciente y brutal consumo energético de cosas como la inteligencia artificial. ¡Acabemos con la grasa de esas nalgas! Y por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de los coches eléctricos. Soy un auto eléctrico. No puedo ir muy rápido. Ni muy lejos. Pero por ponerles un ejemplo más familiar, ¿cómo afectaría esta situación a la nueva fabricación de videoconsolas y videojuegos? Hoy vamos a ver algunas implicaciones de esta crisis energética en la industria del gaming y también sobre el futuro de nuestras consolas favoritas. Querida audiencia, por favor, permanezcan aquí, porque hoy venimos apocalípticos. Pero antes que todo, se viene de cruda y dura realidad. Comencemos. La crisis energética que predicen expertos como Elon Musk no solo afectará a nuestro día a día, sino también a industrias tecnológicas cruciales como es la del gaming. Las nuevas consolas, incluidas las futuras sucesoras de la PS3, requieren una gran cantidad de recursos y energía para su fabricación. La escasez de electricidad puede llevar a un aumento en los costos de producción y retrasos significativos en los lanzamientos. Aunque bueno, esto para quienes solo jugamos PS3 no nos afectaría tan directamente, pero también sí es cierto que nos causaría cierto impacto. Pero además, las cadenas de suministro podrían verse interrumpidas, afectando la disponibilidad de componentes esenciales como son los semiconductores. Esta situación podría forzar a las compañías a buscar alternativas más sostenibles o a innovar en la eficiencia energética de sus productos. Las compañías de videojuegos ya están tomando medidas, explorando energías renovables y optimizando sus procesos de fabricación. Sin embargo, el desafío es considerable, y la industria debería de adaptarse rápidamente para mitigar el impacto de esta crisis energética inminente. La pregunta que surge es, ¿estamos preparados para un futuro donde la energía se convierta en un bien escaso? ¿Y cómo afectará todo esto a nuestra forma de entretenernos? La próxima generación de consolas podría ser muy diferente a lo que nos imaginamos, no solo en capacidades, sino también en su impacto ambiental y energético, ya que definitivamente algunos podrían comprarse su nueva consola así tal cual, pero muchos otros tal vez no pudieran ni pagar la luz debido a un encarecimiento masivo de la energía. ¡Chuck! ¡Oh no! ¡Mi juego! ¡Pude haberlo vencido! ¡March, cómo pudiste! ¡Estaba tan cerca! ¡Ay, lo siento, pero esto es más importante que ese tonto juego! Y a medida que nos enfrentamos a una inminente crisis energética, surgen preguntas que nos llevan a reflexionar profundamente. ¿Cómo cambiará nuestra relación con la tecnología cuando todo esto de la energía se convierta en un bien escaso? ¿Podrían las industrias del videojuego adaptarse a tiempo? Para así poder seguir ofreciendo nuevas experiencias a la vez que reducimos el impacto en el medio ambiente. O también directamente, vayamos más atrás. Se podría volver a fabricar juegos y crear contenido de PS3. Como ya hemos comentado muchas veces, simplemente las diferencias con la PS4 y la PS5 son meramente gráficas, básicamente es lo mismo. Por un momento, imaginemos un futuro donde cada hora de juego tenga un coste energético significativo, es decir, algo que no todos pudiéramos pagar. ¿Nos llevaría todo esto a valorar más nuestras experiencias digitales? Dígase nuestros videojuegos favoritos, creadores, streamers, lo que sea. O tal vez toda esta crisis desencadene una ola de inventos sostenibles, es decir, que nuestras casas pudiéramos tener paneles solares a un precio muy barato y asequible para todo, simplemente para cubrir una parte del consumo eléctrico, o quién sabe, si uno puede costearse más placas, pues directamente que cubra todo el consumo eléctrico de su hogar. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Pero muchachos, sentimos decirles que si esto no ha pasado ya es porque a las compañías eléctricas no les interesa. A nosotros sí nos interesan las energías libres, pero a ellos no. De hecho, si las grandes compañías siguen existiendo es porque viven de nosotros, no se olviden muchachos. ¿Qué papel jugarían las energías renovables en el proceso de fabricación de nuevas consolas y dispositivos? Y algo más intrigante aún. ¿Veremos surgir nuevas formas de entretenimiento que consuman menos recursos? Porque a ver muchachos, sinceramente, les podemos decir que sin luz vivir se vive. Claro que también la vida cotidiana se merma muchísimo.
O sea, esto es de cajón, vivimos en una era digital, donde internet y la luz van de la mano. Pero si todo se encareciera tanto, podríamos decir que esto sería lo normal para muchos de nosotros. Estas preguntas no solo desafían a pensar sobre el futuro de los videojuegos, sino también en nuestra vida diaria, ya que podríamos sufrir un cambio enorme, o dicho así, nos volveríamos analógicos a la fuerza. Además, es nuestra responsabilidad como consumidores y ciudadanos pensar en soluciones para el futuro. A ver, en teoría, si las corporaciones nos dejan. La tecnología y la sostenibilidad deberían ir de la mano en un principio, si nos dejan, recuerden. Para garantizar un futuro donde hubiera energía para todos y así pudiéramos seguir disfrutando de nuestras pasiones y de nuestro día a día. Pero recuerden, muchachos, esto solo son teorías, luego los jefazos harán lo que quieran. Y ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Están preparados para una crisis energética? Por favor, compártanos sus pensamientos en la caja de comentarios, nos encantaría leerles. Y por supuesto agradecemos que no se vayan sin compartir esta reflexión. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡No fuimos! ¡Señor Thompson! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Es el día del juicio final! ¡Sí, Shauna! ¡Los virtuosos se han ido al cielo! ¡Y todos los demás! ¡Nos quedamos abajo! ¡Qué tontos fuimos! Y como rechazamos a Dios, técnicamente aceptando a Satanás, debemos sufrir el apocalipsis. ¡Creí que todas las religiones eran un camino a Dios! ¡Era un error! ¡Ay, por qué puse mi fe en la ciencia y la tecnología!